Como todo, muy preocupado, esto es algo inédito, jamás nos ocurrió algo así. Por lo tanto, estamos en este mes de abril, el mes de marzo, mal o bien se sorteó, se pudo pasar porque se trabajó casi 20 días y la mayoría de los empresarios, sobre todo los grandes establecimientos, han pagado su sueldo, ¿no es cierto?, a sus empleados. Y bueno, el enigma ahora es el mes de abril, que no hay producción, no hay ningún tipo de actividad, está todo frenado. Y bueno, en ese sentido estamos en contacto permanente con AMBRA, que es la Cámara Empresarial acá en Misiones, o sea, la parte de El Dorado, Oberá y Posada, que es lo que nos nuclea a nosotros. Y bueno, con ello estamos viendo las posibilidades de que el gobierno provincial y nacional la ayude sobre todo para este mes, que ello prácticamente cero ingreso. Y bueno, acá estamos priorizando tanto las cámaras como el sindicato por nuestros afiliados, por los empleados gastronómicos y hoteleros, que es el gran dilema hoy por hoy en todo el país. Esto es una pandemia y estamos haciendo la cuarentena cumpliendo con el DNU que ha fijado el presidente. Por lo tanto, tenemos esperanza de que el gobierno, así como tomó esta medida, que dé la ayuda al empresariado para poder, por lo menos, paliar esta situación con sus empleados, como ellos también están diciendo permanentemente en las reuniones que tenemos, de que hoy por hoy no están aportando nada, solamente necesitan los recursos para pagar a sus empleados, hasta que esto empiece a flexibilizarse. Bueno, claramente va a estar complicado ahora cubrir lo que es el mes de abril, ¿sí? que vence, digamos, en mayo. Va a estar claramente complicado en muchos sectores porque, como decías vos, está todo parado y esto superó todo lo que uno venía quizás teniendo la expectativa que uno tenía. Claro, esto se inició el 17, el 18 concretamente de marzo y, por supuesto, nadie maneja este tiempo salvo los sanitaristas o los bacteriólogos, que son los que conocen y saben de esto, se prepararon. Y nosotros, como todos, pensamos que posiblemente 20 días, 30 días podía ser, pero ahora han pasado más de 40 días y bueno, ya se torna bastante preocupante y lo peor es que lo nuestro no es de primera necesidad. Va a ser uno de los últimos rubros, la hotelería y la gastronomía, en poder reactivarse o empezar a funcionar como era antes. Esa es la gran preocupación de los empleados, de nuestros afiliados, del sindicato y por supuesto los empresarios, que son los que arriesgan su capital y que mucho tiempo tuvieron, sobre todo las pymes, abriendo negocios y dando trabajo a todos los ciudadanos posadeños, misioneros, argentinos que estamos acá en nuestro país. Bueno, con toda una esperanza de que pronto se pueda normalizar y empezar a trabajar como estamos acostumbrados permanentemente, tanto lo de la gente de la Cámara como en este caso la UBRA, el Sindicato Gastronómico. Quizás uno ve que Delivery sigue trabajando, pero vos me decías que esto no es para los grandes restaurantes, que esto más les sirve a las pizzerías y lo que venden por ahí, comidas rápidas. Sí, el tema de los delivery, si bien es cierto, en algunos casos, sobre todo hamburguesería y pizzería son los que están trabajando y que ya tenían delivery, y sobre todo al turno de la noche que trabajan, pero los grandes restaurantes, bares, confitería, heladería, sandwichería, whiskería, personal hipódromo, personal de casino, no, ellos no trabajan con delivery. Entonces, es muy difícil esto. El que lo venía haciendo ya y sigue trabajando posiblemente un poco más ahora son lo que les repito, las pizzerías y algunas hamburgueserías. Pero no todos tienen esto. Lo que sí, en el mes de marzo, dentro de todo, trabajaron bastante bien por el calor, fueron las heladerías. Nosotros tenemos el caso de los comedores de fábrica en Puerto Esperanza, en Piraí, Puerto Piraí. Y en el caso de Puerto Mineral, Papel Misionero, que tenemos comedor ahí donde trabajan afiliados nuestros que siguen normalmente. Y después a lo largo hasta Puerto Iguazú, tenemos gente, son aproximadamente 200 personas que trabajan en los comedores hospitales. Y ellos siguen trabajando, están en la trinchera. Nos han dicho los empresarios que en su gran mayoría la gente grande le han licenciado, la gente joven están trabajando codo a codo con los enfermeros, con los técnicos, con los doctores en los sanatorios y en los hospitales, dándole del desayuno, el almuerzo y la cena a los enfermos que están en esos lugares. ¿Y mantuvo la cantidad de comida? ¿Se acrecentó? ¿Bajó? ¿Cómo fue eso? ¿Tienen información de eso?
No, nosotros no tenemos información de eso, eso las empresas sabrán, pero según los afiliados, es normal el trabajo que están haciendo de acercar el desayuno, almuerzo y cena en el hospital, sobre todo porque siempre estuvo prácticamente lleno el hospital de tipo de enfermos, y más en esta época, como hasta ahora, que se achicó un poco porque hay sectorizado el tema del COVID-19, preparado para eso, hay un protocolo, y la gente normal, común, que están con turno para cirugía o otra patología, eso están internados y esperando el momento, pero a veces hay que dar desayuno, almuerzo y cena permanentemente, con todo lo que significa. Tenemos, la mayoría es un personal joven, nos han dicho los empresarios, y bueno, eso, por ejemplo, nosotros necesitamos que también se reivindique, así como los enfermeros, los médicos, los técnicos, que ellos también están en la trinchera, y generalmente a veces los medios, por ahí, por desconocimiento, no lo nombran a ellos, pero el personal, que es gastronómico, le está dando el desayuno, el almuerzo y la cena a los enfermos de los sanatorios y de los hospitales. Y esos son nuestros afiliados. Nosotros queríamos también el reconocimiento, así como le hacen a todos, porque ellos están en la trinchera. ¿Y qué pasaría si en los hospitales no se le da nada de comer a la gente? Ellos están trabajando codo a codo, como lo vuelvo a reiterar, con los médicos. Por supuesto, con todo lo que significa la protección, porque es un lugar delicado de por sí, ya sin el COVID-19 existe distinta patología de enfermedades, y ellos siempre están trabajando ahí. Y ahora peor, ¿vio? Ahora que esto es en todo el mundo, más cuidado tienen que tener. Y bueno, todo eso es preocupación del sindicato gastronómico, y está en permanente consulta y hablando con tanto el empresariado que es de la parte de lo que es los comedores fábricas y comedores hospitales, para que tomen conciencia que no es fácil, y ellos no han paralizado, son lo único. Después, todo lo otro que les reiteré, sanguichería, heladería, whiskería, pub, confitería, salón bailable, hipódromo, casino, toda esa gente que trabajan ahí, que son nuestros afiliados, están hoy en cuarentena. ¿Es difícil de que se le pague el sueldo de este mes si no consiguen una ayuda al gobierno, o están analizando de pagar algún porcentaje? Mire, hay de todo un poco, porque la mayoría, al no tener producción, no todos tienen la posibilidad de pagar el sueldo. Habrá algún empresario que lo van a poder hablar con la gente, otros seguramente van a aprovechar la oportunidad también, porque no todos son tan en la misma línea, hay algunos inescrupulosos, esperemos que se ponga a la altura. Ya sabemos que algunos están pensando hacerle renunciar a la gente, que tenemos ahí un caso ahí, que le aconsejamos a los empleados que no, las leyes están a favor y que por un mes no pueden hacer eso. Por lo tanto, con las cámaras, bien, tenemos buen diálogo, todos ellos entendieron, están arriesgando mucho, sosteniendo esto. Usted sabe, imagina una persona de más de 40 años, ya no puede volver a insertarse en el campo laboral más adelante. Es difícil, preferimos ese diálogo, que hagan reducción horaria, lo que fuese, las medidas, vamos ya ante el Ministerio de Trabajo, consultarlo, como debe ser, pero el tema es que dejar poca gente en la calle, esa es la idea. Por supuesto que esto, hay empresarios que no van a poder aguantar mucho tiempo más. Tiene alquiler, tiene luz, tiene agua, tiene teléfono, muchas cosas que tienen que pagar, tienen que los aportes, los impuestos, no es fácil. Los proveedores, entonces somos conscientes de eso, los empleados también. Y bueno, en 2001 salimos adelante gracias al diálogo, y esperemos seguir en esa misma línea, como lo hemos hecho siempre, no de confrontación. Los empresarios no son enemigos, pero, o sea, tampoco amigos. Son gente normal que nosotros nos respetamos, y tenemos que entender que ellos, en este momento, cero ingresos, es difícil sostener un negocio.